El libro que releo una y otra vez es Hamlet de Shakespeare. Cualquiera de los de The Cure, posiblemente si tuviera que decir mi predilecto sería Disintegration. Cualquiera de los libros de las hermanas Bronte. Solo ante el peligro, protagonizada por Gary Cooper, la he heredado de mi madre. Es una de sus películas preferidas. Yo, Claudio. Esta es un clásico de la BBC y está inspirada en una obra de Robert Graves. Todas las que se me pegan son inconfesables y las peores son las sintonías electorales. Se me pegan todas, las repito en los lugares menos convenientes, mejor lo dejamos. De muy muy pequeña quería ser astronauta, luego ya pasé a decir que quería ser poeta y luego ya escritora. El del café. Yo no suelo preparar café en casa, no lo he hecho hasta hace muy muy poco. E inmediatamente me recordaba a mi madre. Y un sabor, el de los bollos de mantequilla. Es un dulce típico de Bilbao. ¿Cuál es nuestro sitio? Rusia, ¿eh? Pues generalmente aquel en el que estoy en este mismo momento. Lo mejor y lo peor de España es su gente, sin duda. Escogería un clásico francés de Coderlos de la Clos, Las amistades peligrosas. Voy a mencionar una de Teresa de Jesús, que después fue recogida por Truman Capote, que es cuando Dios quiere castigarnos, concede nuestras plegarias, o dicho de otra manera, se derrama más lágrimas por las plegarias atendidas que por aquellas que no han sido escuchadas.